Buenas tardes, TV San Marcos. Efectivamente, estamos a las puertas de un certamen más denominado los Juegos Florales de San Marcos Ocotepeque. Un evento que se desarrolla con la participación altruista, decidida, dinámica y voluntaria de muchos sanmarqueños y sanmarqueñas que se aglutinan en una comisión permanente para hacer cada año de este evento una verdadera fiesta literaria que ha hecho que San Marcos trascienda dentro de sus fronteras y fuera de ellas. Como corporación municipal tenemos ese compromiso ya que es por acuerdo municipal que este certamen pues se desarrolla año con año. 2011 marcaría o marca la 22ª edición de este certamen de literario, donde año con año pues se dan cita los poetas nacionales, como también se convierte en una ventana de oportunidades en el campo de las letras para la juventud, en el sentido pues de que también se desarrolla un evento enfocado a la participación de los jóvenes de los diferentes centros de segunda enseñanza dentro del departamento y principalmente dentro de lo que es el Valle de Sensenti. Conocer la trayectoria de Segisfredo Infante, a quien van dedicados este año los Juegos Florales, y tener a una excelente dama en la sociedad como que va a ser coronada, la ingeniera Scarlett, ¿para usted es satisfactorio como alcalde? Hablar de Sigifredo Infante es un personaje muy reconocido dentro de las letras nacionales, dentro de su campo como historiador y también pues como escritor nacional. Por lo tanto, pues la comisión se honró en dedicarle estos 22º Juegos Florales al licenciado Sigifredo Infante y decirle desde este prestigioso canal que desde ya San Marcos le espera con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, para que disfrute y vea lo que es este pueblo de tierrita y juventud, como lo llamó don Ernesto Mejía Fuentes. Hablar de la ingeniero Scarlett Interiano, pues es una señorita a quien también la Comisión Permanente de los Juegos Florales optó designarla como reina de los mismos. Una profesional de la ingeniería muy capaz y donde pues la comisión sustenta la digna representación de esta señorita en este certamen literario. Por lo tanto, pues los dos personajes que resaltan dentro de esta 22ª edición literaria, la corporación municipal y personalmente, pues nos sentimos honrados y satisfechos en estas designaciones. Los Juegos Florales se desarrollan gracias al auspicio o patrocinio de la banca privada, del comercio, de personas que aportan económicamente para la ejecución de este proyecto literario, así como también pues el presidente de la República nos ha girado una cantidad significativa consistente en 40.000 lempiras, pero que creemos nosotros no es lo suficiente. Por lo tanto, pues hemos tocado las puertas del Congreso Nacional, donde hemos tenido una respuesta de parte del presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, donde ya pues prácticamente a esa nota que le hemos entregado de solicitud, le ha puesto el visto bueno para que a través del diputado Román Villeda se haga efectiva la suma de 50.000 lempiras que le solicitamos, ya que es un evento que lleva bastantes costos y los que tenemos actualmente no son suficientes. También agradecemos a diversas familias en San Marcos que otorgan con voluntad y con entusiasmo los premios en la categoría juvenil, así como en la categoría consagrada. A Hermandad de Honduras, a Banco de Occidente, a Bamer, a Bancafé,
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, y la municipalidad, pues, que también da un aporte muy significativo, aparte del apoyo en toda la logística y la representación que como gobierno local nos corresponde.